En conferencia de prensa realizada esta mañana en el auditorio de la 11ª Macrorregión Policial de San Martín, el jefe policial dio a conocer las actividades que se realizarán por el 31º aniversario al servicio de la seguridad ciudadana. Una serie de actividades que incluyen una sesión solemne, un día central, ferias temáticas, etc. Que tendremos como día central el día 6 de diciembre. Adelante, por favor. Ya las actividades se iniciaron la primera semana de noviembre. El día sábado 9 de noviembre se inició un campeonato, un torneo deportivo de vóley y fulbito interno entre los policías que trabajamos en la región San Martín. Fueron convocados de las diferentes comisarías sectoriales, la división policial en Moyobamba y la división policial también de Tarapoto. Y tuvimos ese campeonato de confraternidad los días sábados, los tres últimos sábados de noviembre, y que ya culminó el sábado pasado. Ha sido una fiesta deportiva en la cual hemos confraternizado, como bien dice el nombre, los policías, tanto varones como mujeres, y de las diferentes comisarías sectoriales. Ha sido realmente todo un éxito, y por lo cual se ha felicitado y felicitamos hoy mismo a los organizadores, que tuvieron como ganadores, dicho sea de paso, en el caso de Fulbito, la división de inteligencia macroregional es la que se coronó campeón del campeonato de Fulbito, y en el caso de vóley tuvimos como campeonas a la división policial de Moyobamba. Asimismo, Orlando Velasco Mujica dijo que este sábado realizarán una caminata y campeonato de confraternidad, el domingo una maratón denominada 10K. Por nuestro aniversario, y en esta ocasión se ha convocado a entidades públicas y privadas para este torneo interinstitucional, que va a ser el día sábado también, en otro escenario por supuesto, donde participará la Fuerza Aérea, el Ejército Peruano, el Poder Judicial, la Municipalidad Provincial, etcétera, etcétera. Hay algunas entidades particulares, también se ha convocado a nuestros amigos periodistas que estarán haciéndose presentes ese día, y evidentemente esperamos que todos nos puedan acompañar también. Eso va a ser el día sábado 30 de manera paralela con nuestra caminata. Siguiente, por favor. El día 1 de diciembre, que es el domingo, este domingo que viene, tendremos la gran maratón policial 10K. Que tendrá como lugar de concentración la Plaza Mayor. Se iniciará ahí la competencia y también se retornará y ahí será la llegada, bajo el lema "Un reto para ti, un honor para nosotros". Se está convocando a esta gran maratón, que no solo está dirigida a policías, sino también a la ciudadanía, a aquellas personas que practican el fondismo finalmente, o el medio fondo, están cordialmente invitadas, y también a toda la familia, a todos los ciudadanos que puedan ir también con su familia. Va a ser un día de fiesta, porque ese día también va a haber una feria temática. Es un día que vamos a compartir muchas horas en la Plaza Mayor, donde va a haber mucha diversión, mucha oferta de atractivos, donde se van a poder pasar varias horas mientras se desarrolla la competencia. Dentro de su programación, el alto mando policial indicó que desde su dependencia se vienen incentivando a los jóvenes que se dedican a los bailes folclóricos. Finalmente, el jefe policial dio a conocer las actividades que realizarán en su día central, que es el 6 de diciembre. Mañana tendremos la misa y tedeum con ocasión de nuestro aniversario, y donde nos acompañarán, ya están confirmadas, las principales autoridades de nuestra región y de nuestra provincia. Así que también invitamos a la ciudadanía que se sume con nosotros muy temprano, a las 7 de la mañana, a las celebraciones, que en este caso de la misa y tedeo será en la iglesia matriz de nuestra ciudad. Luego de la misa y tedeo tendremos la gran ceremonia central. Esta ceremonia central, que contará con la participación de las principales autoridades de nuestra ciudad, de nuestra región, y será de parada y desfile. Posterior a la ceremonia central, muy solemne,
muy protocolar. Tendremos el gran desfile cívico-militar en la cual participarán o en el que participarán no solo unidades de la Policía Nacional, sino también de las Fuerzas Armadas y también instituciones públicas y privadas que nos acompañarán ese día. Queremos resaltar también que se está invitando a los dos colegios que han resultado ganadores en el concurso de desfile que con ocasión del aniversario patrio se realizó en el mes de julio.